colonial, de que se ha construido más o menos en el año 1600. Inclusive aquí la construcción que construyeron fueron dos hornos coloniales. El otro está pues ya en deceso, el otro sigue manteniendo hasta el momento. También tenemos justamente ahorita, por ejemplo, los andenes. Efectivamente, también los hombres antepasados de la construcción tienen el andén, ¿no? Que para que ellos puedan trasladar sus productos, ¿no? Como es el maíz, papa y otros. Este horno colonial ellos cocinaron o hornearon lo que es, por ejemplo, las piedras llamado isco, ¿no? Y esto justamente, por ejemplo, estas piedras, esto se llama isco, ¿no? Y este isco justamente quemaron en estos hornos. ¿Para qué? Era para que construyan este puerto colonial de Acoria y también la iglesia de San Lorenzo. ¿Y por qué ellos quemaron el isco? Justamente de que aquí ellos aprovecharon lo que es los naturales. En este caso, por ejemplo, la chamiza, los arbustos que existen acá, de la espina, con eso quemarían lo que es. Allá, aquí, ¿no? En esta parte también tenemos también la catarata, que todo el arbusto en el cajón, ¿no? Son dos cataratas que cae abajo, hacia Cajallo. También, por ejemplo, aquí abajo también tenemos el tanque. El tanque es de forma circular, más o menos tiene diámetro de será pues 100 metros cuadrados, más o menos. Es en forma redonda abajo. También aquí abajo, también según las referencias, también los españoles, en abajo, con ese tanque que hicieron base de piedra, también ellos llegaban con eso, los productos aquí abajo. También abajo del parque, que aprovecharon las mitas que eran aquí, y la catarata hacia el parque. Ajá. Y aparte también, por ejemplo, aquí vemos también los trabajadores, quienes trabajaban en este pueblo colonial, trayendo las piedras, quemando los discos. Por ejemplo, tenemos una zona compartida también, los trabajadores también se vestían en un momento de descanso tomando el tejo. El tejo, más o menos, ellos, según la referencia, era pues de... Sería la referencia de que, ¿no? De este juego que hicieron estos trabajadores. Y esta zona, ¿no? El horno colonial que existe aquí en Yananaco, Acoria, que efectivamente es una zona atractiva, y tenemos también una vista panorámica que aquí vemos el río Ichu. Y también el clima aquí en Acoria, Yananaco, es un clima atractivo. Todo el tiempo el clima es bien bonito aquí, es un clima que templado, aquí no se siente ni frío mucho. Imagínense, quisiera invitarle a todos los que quieran conocer aquí a Acoria, a Horno Colonial, y que puedan visitarnos. Y nosotros, ¿no? Como compatriotas, estamos para poder recibirles con los brazos abiertos a todos ustedes y invitarle a todos los turistas del mundo. We'll be right back.
Thank you.
Luciano Cárdenas. Él es experto hacer en tallados, ¿no? Morterita. Su hermano es el que hace trabajo en cerámica. Cerámica, ¿listo? Sí. Primero él nos va a explicar su trabajo en tallado de piedra, ¿listo? Su tiempo, señor Luciano. Bueno, bienvenido a ustedes, a este centro ecológico Jaciri, una vez más. Espero que a ustedes les guste y les esté gustando, ¿no? Que para que nos pueda visitar otra vez, espero que contagien también a sus familias, que conozcan a nuestro Perú, a nuestro Huancavelica, a nuestro Perú sobre todo, conozcan sus costumbres, sus artesanías o paisajes, mejor dicho, que han visitado de repente al sitio arqueológico y estamos por descubrir, hay mucho que hacer. Pero, el patrón de Montero, nosotros escogemos las piedras especiales para que puedan utilizar todos los días. ¿Cómo conocemos las piedras que estamos hallando? La calidad de piedra es alaimosca, se llama. ¿Dónde, quiénes hicieron la piedra de alaimosca, ese arte en esa piedra? Precisamente que se encuentra en el sitio arqueológico de Rangrapata. Ahí se han encontrado batanes, morteros, armas de la misma piedra, que se llama alaimosca. Esa piedra se llama alaimosca, como vidrio, se desquincha cuando tú lo vas cortando, cuando vas tallando. Porque una vez que se redondea, que ya no hay dónde, cómo tallar, no puedes. No puedes desquinchar nada porque es muy fuerte. Así es que cuando nosotros vamos a moler, no se puede desquinchar, no se gasta, ahí queda. Por eso es que iniciamos a tallar. En este momento es mejor, más presentable, porque hoy en día queremos bien bonito, bien acabadito para nuestra casa, queremos llevar. Entonces, algunos también quieren rústico, ¿no? Por interior quieren polidito, por exterior quieren rústico, ¿no? Todo tipo de gustos. También estamos haciendo patanes también, ¿no? Patanes con sus molidoras, bien bonito, bien. Por ello, en este momento no tenemos todavía batán porque nos va a faltar tiempo para... las piedras, las moscas generalmente tienen un pequeño sonido, más fino suena más así, ¿no? Va sonando, conociendo. Por ejemplo, generalmente las piedras decorativas no tienen mucho sonido, no suenan, entonces por ahí ya lo conoces, por color, todo eso, nosotros lo conocemos, ya, ¿no? Las piedras tienen sus características especiales, las piedras la mosca, entonces quien conoce fácil lo podemos reconocer. Granito, bueno, no estoy trabajando por el momento con granito, porque granito no sirve para decorativo, es más. Sí, es un poco duro. No es duro, sino que un poco menos que la mosca, es más poquito suave, ¿no? Sé que están exportando, están exportando. Por ahora no estamos exportando todavía, estamos participando en Feria de Rurajmaki Lima, Ministerio de Cultura. Preparada. Hay una cantera de ahí, de acá 3 kilómetros o 2 kilómetros. Hay una roca también, es una combinación de los dos. Se hace remojar, el otro se mueve y sale ya preparado. Tú puedes hacer la mezcla, ya sale preparado. Ya está acá. Dos, ya tengo. Ya está más arriba. Tampoco. Y con este es caichuco. Caichuco. Interpretado. Este es el mate, ¿no? Ah,
Pero es una herramienta de hispánico, lo utilizaba caichuco. Y con este ya vas midiendo el gruesor de un objeto que se va a estar moldeando. Y ya estás midiendo el espesor. Que te queda bien. Vamos a hacer su barriguita.
habéis experimentado un cambio en vuestro corazón. ¡Nos esperamos!